puede no llegar a aparecer hasta en el 44% de los adultos. De la misma manera, el relleno capilar está fuera de guías desde hace más de 10 años, como marcador de que el paciente está perdiendo volumen. La tensión arterial es un objetivo hemodinámico, pero la tensión arterial no es lo mismo que el flujo, y a mí me interesa el flujo que llega a los tejidos, no la tensión arterial, incluso la media. Sí que me sirve el índice de shock modificado, que es, a ver si encuentro el puntero, que es la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial media del paciente, para saber si está más o menos en hipoxia tisular. Lógicamente me sirve el exceso de base a nivel ya de urgencias hospitalarias, y me sirve como marcador de hipoxia tisular, que mejora o no la libidez rotuliana en un paciente en un ambiente normotérmico exterior, que con mi relleno vascular o mis drogas vasoactivas. Me sirve el lavado de lactato, que me ayuda que sea más o menos del 10% en las primeras 3 horas. Y lógicamente este paciente pasará inicialmente por una fase de relleno vascular. Una fase de relleno vascular que no voy a entrar a detallar aquí porque el objetivo de la charla es las drogas en el shock. Lo que sí que quiero es que seáis capaces de responder cuando estáis poniendo este relleno vascular a si el paciente está en fase dependiente de volumen o no. Y si estar en esa fase dependiente de volumen o no es sinónimo de si puede aceptar ese volumen que yo teóricamente le quiero administrar. Y estas son las dos grandes preguntas. ¿Cuánto fluido es necesario para determinar que un paciente es respondedor a volumen? Y un paciente que no hace pipí por un riñón de shock, ¿necesita fluidos, vasopresores o simplemente nada? A partir de aquí, lógicamente, desde levantar las piernas, que sabéis que soy muy pesada con él, para determinar si el paciente está dependiente de volumen. De volumen o no, ¿vale? Esta es la última revisión. Hay que hacer levantar las piernas y luego bajarlas, ¿eh? También sabéis que la capnografía es un marcador del vector gasto cardíaco, con lo cual si levantando las piernas mejora la capnografía, el paciente es respondedor a volumen. Las guías clásicas, esta del 2013, decían que tenía que ser del 5% de la variación. Actualmente, con que suba 1 milímetro el mercurio, el entaida al subir las piernas, se considera que el paciente va a responder a volumen. En la capnografía, además, en base a la hipoxia tisular deshecho que está en relación con el lactato de manera directa, ya se sabía hace bastantes años y se ha refrendado en este último estudio de mitad del año pasado, en el que se correlaciona el valor expirado de capno con el nivel de lactato arterial en sangre. Nivel de lactato que está por encima de 4 si la capno está por debajo de 21. Así que con la capno y con la eco multiórgano hemos de ser capaces de monitorizar a un paciente de manera dinámica para ver si es respondedor o no y si está respondiendo a las drogas. En cuanto a esto, ¿qué es el shock refractario? Esto es la última publicación de finales del año pasado. El shock refractario básicamente es un shock que no responde a todo lo que le estás haciendo, incluida drogas vasoactivas y no tópicas. ¿De qué dispongo como drogas? Dispongo de vasoconstrictores. Los más habituales y clásicos son esos, y dispongo de inotropos. También los más habituales y clásicos son esos. Me voy a centrar, porque me interesa que esto sea útil para hospitales desde comarcales a prehospitalaria y hospitales, evidentemente, de tercer nivel, en los que seguro están en todos los sitios. Me gusta el término inopresores, que es un término que podéis encontrar en la literatura para referirnos a los inotrópicos específicamente. Y el tema, el truco está en saber dónde está el problema. ¿Está en el corazón derecho o está en el corazón izquierdo? A partir de ahí, si soy capaz de tener claro eso, también he de conocer las causas clínicas que debo sospechar y tratar para que los vasopresores tengan una buena respuesta. Porque hay muchas causas clínicas que si no las trato, por mucho que ponga vasopresor, el paciente no va a mejorar de su hemodinámica y de su tensión arterial media. En la serie de la película es la Nora. La Nora es un potente agente alfa y me interesa no destacar y hacer la ficha clínica de la Nora, sino destacar que son precisamente estas dosis bajitas beta, que son unas sustancias desconocidas, las que yo busco cuando se la pongo a un paciente que ha perdido volumen para intentar que ese volumen que yo he puesto llegue al corazón derecho y mejore la tensión arterial. Eso es muy importante. Después está la Drena. La Drena es otra droga vasopresora muy potente que te puede ayudar a que hasta que la Nora haga efecto puedes poner microdosis endovenosas de adrenalina
para mantener la tensión arterial o intentar mejorarla. Se prepara haciendo una ampollada de ADN 9 de fisio en una jeringa de 10 y a partir de ahí pones 0,1 miligramos para adulto estándar cada 4 minutos. Con eso mantienes el efecto beta de la nora hasta que la nora entre en sangre, ¿vale? Lógicamente la adrena tiene unos efectos secundarios que hace que sea peor elección que la nora, pero unos efectos secundarios que dependen de su estímulo de receptor beta 2, que la nora eso no lo hace, y que son básicamente aumentar el lactato, aumentar la glicemia y un poquito más de efecto taquicardizante. La tercera reina de la película o estrella de la película en el cuadro de las vasoactivas es la dopa. La dopa más estrella es estrellada. De alguna manera, hace demasiado tiempo que está fuera de muchos procedimientos y guías clínicas europeas. Os voy a presentar una selección de artículos, empezando por este del 2010, que comparaba dopa y nora en el tratamiento del shock, en el que salía perdiendo la dopa claramente por efectos adversos. Para seguir con este otro, en el que sale resumida que en Alemania y en Francia está fuera de catálogo el uso y la disponibilidad de la dopa. El metaanálisis más reciente de octubre del año pasado, Prisma, que comparaba con la nora y que volvía a decir que la dopa sale perdiendo porque aumenta las arritmias y aumenta la mortalidad. Y siguiendo en esa línea, incluso la Cochrane, que se moja poco en decir cosas muy definitivas en ocasiones, en su revisión de hace nada pone a la dopa contra la pared. Otra publicación que te dice que la dopa aumenta mortalidad y arritmias. En esta revisión última del manejo del shock cardiogénico, la dopa está fuera. Y en esta revisión del manejo del fallo derecho, la dopa está fuera. A partir de aquí, el shock séptico, que es una entidad compleja hemodinámicamente y fisiopatológicamente, seguro que todos estáis de acuerdo en que hay que poner nora. Pero hay que recordar que el 20% de los pacientes en shock séptico tienen shock cardiogénico asociado dependiente de corazón izquierdo. Así que en algún momento habrá que pensar que si no responde a la nora, a lo mejor hay que añadir dorbuta a dosis medias. Aquí lo ponen, sale la dorbuta y sale la nora, ¿vale? Quería comentaros, pues si algunos no lo conocéis, que hay una serie de índices que predicen y te permiten saber un poquito la evolución hacia la mortalidad de los pacientes sépticos que están basados en el uso de drogas vasoactivas. Evidentemente no tengo tiempo de desarrollarlos todos, aquí os presento los tres más importantes y solo a modo de ejemplo para que veáis cómo se calcula el índice BIS, básicamente es ir sumando cuánta dosis estás poniendo de cada uno de los fármacos que tienes disponible. El primero espero que después de esta ponencia este sea un cero a sumar, pero en todo caso se trata de ir sumando y eso se correlaciona con la mortalidad de ese paciente. Y en cuanto a la vasoplegia, que es quizás la entidad fisiopatológica que más envuelve al shock séptico, solo quería recordaros que la vasoplegia está demostrado que ocurre en cualquier tipo de shock. Por eso la noradrenalina es tan esencial como primera línea. Seguimos avanzando y vamos al corazón derecho, que para mí es una de mis pasiones en hemodinámica desde hace mucho tiempo. Estamos acostumbrados a que un paciente con TEP agudo, masivo, que tenga dilatación de cavidades derechas, le pongamos volumen para intentar mover ese stop que hay en la arteria pulmonar, mejorando la mecánica del corazón derecho. Y hace tiempo, pero sobre todo en esta última revisión, que es de este año 2018, se sabe que el ventrículo y el derecho dilatado porque tiene un stop en la salida de la arteria pulmonar, lo que hace es comprimir el ventrículo izquierdo. Y el problema de gasto cardíaco de este señor o paciente no es que el ventrículo izquierdo, o sea, que haya que poner volumen para intentar mejorar eso, sino que hay que aumentar la fuerza del ventrículo izquierdo. Si tú no aumentas la fuerza del ventrículo izquierdo, que el problema que tienes de espacio por el tamaño del derecho, no vas a conseguir mejorar la hemodinámica del paciente. Aquí tenéis un cuadro que evidentemente tampoco detallo de toda la fisiopatología que envuelve a esta entidad de compresión del ventrículo izquierdo, que acaba en un síndrome llamado cardiorrenal, que es que como sale poca sangre por el izquierdo, porque está comprimido y no tiene espacio, no llega sangre al riñón y entramos en un bucle, que no se trata con volumen, porque si metes volumen dilatas más el derecho
y si dilatas más el derecho comprimes todavía más el izquierdo. Aquí veis que en esta revisión del 2018, que es una guía clínica, te hablan de que habría que empezar a pensar en meter voluntad en estos pacientes y honora, pero no volumen. En la última guía clínica escandinava, que es de presentada en enero de este año, voy a decir lo mismo. Por favor, si hay TED, meta usted voluntad, no meta volumen. Y en castellano, porque alguna publicación en castellano nos viene bien de vez en cuando, al menos yo que mi inglés no es súper bueno, aunque es del 2013, ya salía el shock dependiente de corazón derecho por dilatación de cavidades, hay que poner nora y dobuta, no volumen. La dobuta la doy por sabida. En la revisión esta del shock cardiogénico derivado de patología coronaria aguda, la dobuta no la de primera elección y la dobuta de coadyuvante. Y para ir acabando el tema, para que veáis que me he revisado las guías clínicas de diferentes países, la última que salió en Canadá es del 2015 y hace unas recomendaciones finales que os las pongo aquí, pero las repasaremos en la última diapo, de que realmente el tema vamos entre nora y dobuta, entre dobuta y nora. Sin olvidarnos de que hay que corregir el calcio, porque el calcio, si no lo corriges, y esto está presente en muchos de esos pacientes, te obligará a dar más dosis de vasopresores y hay que intentar bajar las dosis de vasopresores al máximo. O si os quedaba alguna duda, en esta revisión del 2018 vuelve a salir el calcio, como que hay que corregirlo para el correcto funcionamiento. Y, por último, sin olvidarnos de que la terapia intensiva de insulina es esencial mantener niveles de glicemia entre 140 y 180, porque no hacerlo así aumenta la mortalidad y aumenta la necesidad de dosis de drogas vasoactivas. Va más lento la pantalla que ahí, creo. Muchos de estos pacientes tendremos que dormirlos en ocasiones por su patología que haya causado el shock. Recordad simplemente que la anestesia es un bloqueo del sistema nervioso simpático y que estos pacientes ya lo tienen muy justito porque están con drogas vasoactivas o inotrópicas previas a la anestesia. Y habrá que conectarlo al respirador. El respirador, sabéis que es una ventilación por presión positiva en la mayoría de modos ventilatorios y eso colapsa cavas, condiciona el gasto cardíaco y es un paciente que está mucho más hipotenso. Solo recordar, porque no lo he nombrado y creo que es importante, que en torno al shock medular, en el contexto del traumático, esta última revisión de principios de este año recomienda que si hay shock medular asociado al contexto traumático usemos como drogas de elección la nora o la adrenalina y te quedas en recámara con la efedrina, que funciona mientras tengas noradrenalina endógena, porque la efedrina necesita vaciar depósitos de noradrenalina endógena para que mejore su tensión arterial. Si mi paciente ya está en shock establecido, la efedrina es agua porque no tiene nada que liberar. Entonces tendríamos que usar nora o algo. En mi niño de enfermería constante, quiero repetir hasta la saciedad que todo esto se puede poner por vías periféricas, que no es necesario ponerlo por vías centrales más allá de las 72 horas. Evidentemente, en 72 horas necesitaríamos un agente, una vía central para ponerlo, ¿vale? Vías periféricas y en la revisión del shock cardiogénico, vías periféricas y 1000 publicaciones más que podéis encontrar al respecto de que podemos durante 3 días administrarlo por vía periférica. Y ya para acabar, en cuanto al shock, creo que ha quedado bastante claro que la opción está entre nora y dobuta. En el shock hipovolémico usaremos nora dosis beta, importante dosis beta. No buscamos vasoconstricción y aumento del consumo de oxígeno, buscamos que el relleno vascular que yo he hecho bien y que ya he rellenado ese paciente lo puedas llevar al corazón derecho. Te queda la adrena como opción en microvolus endovenoso. El shock séptico, nora dosis plenas, acordándonos que en el 20% de pacientes hay fallo de corazón izquierdo y que habrá que asociar dobuta. En el shock dependiente de TEP, nora y dobuta, no volumen, por favor. Shock cardiogénico, nora y o dobuta. Shock neurogénico, nora y adrena. Y si hay nora endógena, efedrina. Y en el shock anafiláctico, adrenalina como primera elección.
creo que da bastante opción a que la dopamina por fin desaparezca de nuestros maletines de tratamiento del paciente en shock, recordando que hay que normalizar la calcemia con gluconato o cloruro cálcico y establecer una terapia intensiva de insulina, y que la anestesia y la ventilación mecánica afecten al sistema nervioso simpático y, por lo tanto, a los mecanismos compensadores de esa tensión arterial. Así que, ante tanta elección, el tema se reduce a personalizar en cada paciente y en cada momento clínico lo que yo le quiero dar de drogas vasoactivas, sabiendo muy bien los medios de la ecografía y la cardiografía en qué fase de volumen estamos y si va a ser respondedor. Las preguntas las dejamos ahora para el turno de preguntas. Espero no haberos hecho perder mucho el norte en este tema que podría resultar un poquito farragoso. Y en todo caso, siempre con una sonrisa, os dejo un email y muchas gracias.